Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, el día de ahora, muy importante, voy a hablarle a todos ustedes de algo que necesitan saber, que es importantísimo. Miren, aquí con este se ve más bonito. Ya se está yendo la calor, gracias a Dios que se está yendo la calor. Ok, yo creo que voy a hablar aquí de estos carburadores de dos tiempos que tenemos varios tipos. Es muy importante que entiendan ustedes este concepto. Ahora, vamos a hablar. Los carburadores de dos tiempos son notorios por ensuciarse mucho. Escúcheme bien lo que les voy a decir, mencionar a ustedes. ¿Están listos? Deje enfocar mi cámara aquí. Ok. Los carburadores de dos tiempos o dos ciclos tienen la tendencia a ensuciarse mucho. Hay que limpiarlos. Y la parte principal que debes asegurarte de limpiar es el filtro que llevan los carburadores de dos ciclos adentro. Cuando hablamos de dos ciclos, ya sabemos que son motosierras, algunas hidrolavadoras son de dos ciclos, estamos hablando de mulas mecánicas, desbrozadoras, sopladores, cortacetos, motosierras, infinidad de motores que se utilizan en los trabajos de la vida diaria. Y lo que tienes tú que buscar cuando abres un carburador, la principal parte, la más importante que debes asegurarte, es el filtro del carburador. ¿Dónde se encuentra este filtro del carburador? Bueno, este filtro del carburador te lo voy a mostrar aquí en este día. Se encuentra aquí y ese es el filtro. Te voy a enseñar otro tipo de carburador. ¿Dónde se encuentra el filtro? Se encuentra así. El filtro es una malla redonda de aluminio. Ahora déjenme explicarles a ustedes cómo se limpia ese filtro. Bueno, les voy a mostrar aquí rapidito. Primeramente lo quitas con un desarmador plano. Sin dañarlo, te vas a la orilla. Te voy a mostrar aquí bien. Son corriosos, no se dañan fácil, al menos que lo hagas mal, ¿te fijaste? Yo ya lo saqué y no se dañó. Lo que tú haces aquí, ahorita te voy a mostrar rápidamente, nos vamos a enfocar. Voy a enfocar la cámara en el filtro este. Ahí, ¿qué les parece? Ahí estamos. La manera como tú lo limpias. Usas limpiador de carburador. Lo sprayas poniéndote guantes de plástico. Muy importante que te cubras tus manos, tus piel, porque este es ácido. Es una especie de ácido. Lo sprayas por los dos lados. Trata de no tocarlos. Ahorita no tengo guantes de protección. Ocupo de comprar más. Se me terminaron. Y una vez que los sprayas con limpiador de carburador, tomas la manguera del aire y lo limpias. Si tienes un soplador de gasolina pequeño, puedes usar el soplador, pero tienes que limpiarlo con aire a presión. Déjate, rápidamente te muestro la manera aquí, cómo lo hago. Ok, perfecto, aquí lo tenemos.
Lo agarras bien con la punta de tus dedos. Aquí tengo el aire a presión. Agárralo bien, o puedes usar unas pinzas de punta, porque muchas veces la presión del aire lo puede quitar de tus manos y se pueden, son muy difíciles de encontrar porque son pequeños. Luego das vuelta. Es todo lo que tienes que hacer. Y ahí tienes un filtro del carburador súper limpio. Súper limpio. No vas a tener que comprar ningún nuevo. Así se limpian. Ese es el 60% del trabajo de la limpieza en tus carburadores. Así se limpia el filtro del carburador de dos ciclos. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Es sencillo, pero muy importante que ustedes sepan que los carburadores de dos ciclos tienen un filtro en la parte de adentro, de hecho con aluminio, de malla de aluminio, que se tiene que limpiar, se ensucia constantemente, y era importante que supieran. Aquí cerramos este video, cerramos aquí, como de costumbre, con Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, déjame decirte que el mejor descanso está en Jesucristo. Oh, es el mejor descanso que puedes encontrar, tener a Cristo en tu corazón. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Reparación de motores de jardinería. Acuérdense que acabamos de empezar la escuela técnica de reparación de motores de jardinería. No se la pierdan, los conocimientos que voy a dar ahí, desde la primera lección hasta la última lección, de motores de dos ciclos, de cuatro ciclos, la técnica, el conocimiento combinado con la práctica. Estoy creando un canal poderoso de enseñanza, un canal que de 6 meses a 1 año vas a estar reparando motores y haciendo dinero extra para ayudar a tu familia. O lo puedes hacer si no tienes dinero para reparar tu propio motor. Lo vas a poder hacer tú con seguridad, con experiencia y con conocimiento. Tengan un buen día y acuérdense que el que es perico, donde quieras verde. Adiós.